see stones in my jewelry. What can they do to me? You milk me, I will live for eternity. If I survive, then I'm coming for you personally. You heard me, we don't need no security. Stones in my jewelry. What can they do to me? I will live for eternity. If I survive, then I'm coming to the following presentation of the NBA. Gracias a todos por sintonizarnos en esta tarde de domingo. Soy Sixto Miguel Serrano y en la cabina me acompañan Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Tenemos a los Celtics de Boston. Se enfrentan a los Lakers de Los Ángeles. Y aquí tenemos los quintetos iniciales del partido. El encuentro comenzará en breve. Salto inicial, los Lakers. LeBron con la bola. Le llega el balón a McGee. La bomba. Rebote en ataque. Tatum por la derecha. Aquí tenemos a Morris, cubierto por LeBron. 6 en el reloj. Otra vez Morris. La juega Horford. Irving en el perímetro. Y el rebote acaba en las manos de Jabal McGee. James en el poste bajo. Le defiende Tatum. La mete. Primeros puntos del partido. Buena canasta. Los Celtics en ataque. Aquí tenemos a Irving. El balón le llega a Tatum. Otra vez Irving. Robo de Kuzma. James. ¡Madre mía, qué bárbaro! ¡Wow! Menudo caos tan magnífico hemos visto en la repetición por cortesía de Under Armour, Robert Havoc. Aquí está Irving. Ya ha pasado un minuto y medio del primer cuarto. Kuzma con el balón. Es objeto de una defensa intensa. Smart, cubierto por Ingram. El balón le llega a Morris. Jason Tatum en la banda. ¡Oh, vaya golpe! Irá a la línea de personal. Se la señalan a LeBron James. Y enchufa el primero. Y convierte los dos desde la línea. Y llevamos 2 minutos del primer cuarto. Ingram en el exterior. Le llega a LeBron por encima de Tatum. Otra vez en los Lakers. Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. Aquí está Irving, cubierto por Rondo. Y convierte desde la corona. La defensa le concedió más espacio del que necesitaba.
transcurrido poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. Uzma con el balón. Tiene al defensor en la cara. En cesta de 3 puntos. Todo le entra y sigue con un 100% de efectividad en este cuarto. Los Celtics piden tiempo muerto.